Veni Creator Spiritus mentas tuorum VISITO in plesu perna Padre del Hijo del Santo. Sermanos, aquí Padre Misericordioso, continuamos con nuestra meditación sobre el Espíritu Santo. En 22 vemos Eh, mediante el libro del padre antonio royo marín el gran desconocido del espíritu santo y sus dones hemos hablado en las charlas anteriores de la inhabitación trinitaria de nuestras almas mediante la gracia santificante mediante la gracia eh, santificante gracias eh, caridad y espíritu santo eh, van juntos en nuestras almas entonces hemos visto que dios realmente habita como padre como amigo mediante la gracia y la caridad en el alma del justo, del bautizado, que vive en gracia de Dios y o que salió del pecado mortal, haciendo una buena confesión para recuperar la gracia, la caridad y la presencia de Dios. Hoy veamos un poco la finalidad de esta inhabitación, muy hermosa también. La inhabitación trinitaria en nuestras almas tiene una finalidad altísima, como no podía menos de ser así. Es el gran don de Dios, el primero y el mayor de todos los dones posibles, puesto que nos da la posesión real y verdadera del mismo ser infinito de Dios. Dios se comunica a nuestras almas para que un día vea, lo veamos también cara a cara en el cielo. La misma gracia santificante, con ser un don de valor inapreciable, vale infinitamente menos que la divina inhabitación. Esta última recibe en teología el nombre de gracia increada, es decir, cuando Dios comunica la gracia creada en nuestras almas, nos purifica, santifica, nos da la posibilidad de ser hijos de Dios. Pero cuando Dios vive mediante la caridad en nuestras almas, gracia y caridad, eso se llama eh, inhabitación, gracia increada, a diferencia de la gracia habitual o santificante que se designa con el nombre de gracia creada. Hay un abismo entre una criatura, por soy muy perfecta que sea, y el mismo creador. Realmente, mediante la gracia y la caridad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, vive en el alma del justo. La inhabitación equivale en el cristiano a la unión hipostática en la persona de Cristo, aunque no sea ella, sino la gracia habitual, la que nos consigue formalmente hijos adoptivos de Dios. La gracia santificante penetra y empapa formalmente nuestra alma divinizándola pero la divina inhabitación es como la encarnación o inserción de nuestras almas de lo absolutamente divino del mismo ser de Dios tal como es en sí mismo uno en esencia trino en personas pues bueno, para que no haya confusión en Jesucristo realmente Dios es eh, hace eh, uno, Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Dos naturalezas, una persona, persona divina. Esto es exclusivo de Jesucristo. Nosotros, mediante la gracia, eh bien, somos divinizados, como el fierro, eh, como, como pone el fuego al sacarlo, es, es como fuego, caliente, brillante, y luminoso. Así se hace en nuestra alma, se diviniza. Y realmente nos hace hijos Adoptivos de Dios y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vive en nuestra alma cuando vivimos en gracia, en santidad. Dos son las principales finalidades de la divina inhabitación en nuestras almas: una, la maternidad inhabita en nuestras almas para hacernos participantes de su divina, di, divina, eh, íntima, divina y transformarse, transformarnos en Dios. Repito. La Santa Maternidad inhabita en nuestras almas para hacernos participantes de su vida íntima divina y transformarnos en hijos de Dios y segundo las maternidad y navidad de nuestras almas para darnos la plena posesión de Dios y el goce fruitivo de las personas divinas ahora debido a que no lo vemos eh, debido a que estamos en el cuerpo es la vía podemos dejarnos capturar pescar por las criaturas es algo muy hermoso vamos a seguir con esto entonces la Santísima Trinidad inhabita mediante la gracia y la caridad en nuestras almas para hacernos participantes de su vida íntima divina y transformarnos en Dios. La vida íntima de Dios consiste, como ya dijimos, en la procesión de las divinas personas, el Verbo del Padre por vía de generación intelectual y el Espíritu Santo del Padre y del Hijo por vía de procedencia afectiva y en la infinita complacencia que en ellos experimentan las divinas personas entre sí. Ahora bien, por increíble que parezca esta afirmación, la inhabitación trinitaria en nuestras almas tiende como meta suprema a hacernos participantes del misterio de la vida íntima divina, asociándonos a él y transformándonos en Dios en la medida en que es posible para una simple criatura. Escuchamos a San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia Universal, explicando esta increíble maravilla en su Cántico Espiritual, capítulo 39, número 2 y 4 y 7. Este aspiral del aire es una, una habilidad en el alma, dice, que le dará ahí en la comunicación del Espíritu Santo el cual a manera de aspirar con aquella su aspiración divina muy subidamente levantada el alma y la informa y habilita para que ella aspire en Dios la misma aspiración de amor que el Padre aspira en el Hijo y el Hijo en el Padre, que es el mismo Espíritu Santo, que a ella le aspira en el Padre y en el Hijo y el Hijo en la dicha transformación para unirla consigo. Porque no sería verdadera y, y total transformación si no se transformase el alma en las tres personas de la Trinidad en revelado y manifiesto grado. Y esta tal aspiración del Espíritu Santo en el alma, con que Dios la transforma en sí, le es a ella de tan subido y delicado y profundo deleite que no hay que decirlo por lengua mortal. Ni el entendimiento humano, en cuanto tal, puede alcanzar algo de ello. Y no hay que tener por imposible que el alma pueda una cosa tan alta, que el alma aspire en Dios como Dios aspira en ella por modo participado. Porque dado que Dios le haga merced de unir la Santa Maternidad, en que el alma se hace deiforme y Dios por participación, es decir, se diviniza, se santifica. Qué increíble cosa es que obre ella también su obra de entendimiento, noticia y amor, y por mejor decir, la tenga obrada en la Trinidad juntamente con ella como la misma Trinidad, pero por modo, de, de, por modo comunicado y participado, obrando los Dios en la misma alma. Porque esto es estar transformada en las tres personas en potencia y sabiduría y amor, y en esto es semejante el alma a Dios, para que pudiese veni venir a esto, la crió a su imagen y semejanza. Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria os quedáis miserables y bajos de tantos bienes hechos ignorantes e indignos es el texto un poco difícil en, en pocas palabras. Realmente, realmente, el alma santificada, el alma que vive en gracia, es templo y santuario de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Dios da a esta alma el derecho de verlo y gozar de Él un día cara a cara. En el país y en las almas avanzadas, incluso sienten esas cosas, hasta lo sienten. Por eso <laughs> hay santos que lloraban de, de amor. Entonces, cuidado, no, seamos conscientes de esto. El que, el que pierde, por ejemplo, su casa, su carro, eh, su familia, todos sus bienes, queda como eh, pobre como joven, en su monadar. Eh, bien, eh, esto es lo que pasa con el alma que, que peca mortalmente y en que cualquier momento puede caer en el infierno. Que el alma que viene gracias gracia realmente es hija de Dios, eh, es princesa llamada ir, gozar de Dios cara a cara en el cielo para siempre. Realmente, dice el padre Royo Marín, el, el apóstrofe final de, del sublimo místico eh, San Juan de la Cruz está plenamente justificado. ¿Qué dice? ¿Qué están haciendo almas? ¿Qué hacéis? Ustedes han llamado a esas cosas grandes y qué están haciendo contentarse de unas cositas de, de de placer y gozo de este mundo que queda en este mundo, ¿no? Con el riesgo de perderse. Ante la perspectiva soberana de nuestra total transformación en Dios, el cristiano debería despreciar radicalmente todas las miserias de la tierra y dedicarse con ardor incontenible a intensificar cada vez más su vida trinitaria hasta remontarse poco a poco a las más altas cumbres de la unión mística con Dios. No se vaya a pensar, sin embargo, que esa total transformación en Dios, de que hablan los místicos experimentales como coronamiento supremo de la habitación trinitaria, tiene un sentido panteísta de absorción de la propia personalidad en el corriente de la vida divina. No, no es panteísta. La alma queda alma, Dios se queda Dios. Nada más lejos de esto, la unión panteísta no es propiamente unión, sino negación absoluta de la unión, puesto que uno de los dos términos, la criatura, desaparece al ser absorbido por este disque Dios, eh, que no existe, de hecho pagano. ¿no? Los panteístas dicen: Todo es Dios, no, 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 somos criaturas de Dios, Dios nos santifica, Dios nos brilla, Dios nos hace hijos suyos. El alma transformada, divinizada, santificada, no pierde jamás su propia personalidad creada en lo cristiano. Santo Tomás pone el ejemplo extraordinariamente gráfico y expresivo del hierro candente que sin perder su propia naturaleza de hierro adquiere las propiedades del fuego y se hace fuego por participación. Esto dice Santo Tomás prima segunda. 112 artículo uno de la suma teológica, entonces nuestra santificación, nuestra divinización, cómo se hace es como el fierro en el fuego, cuando uno saca del fuego el fierro, bien todo es fuego caliente y brillante, Esto es lo que pasa con las almas bien alguien dijo si uno hubiera un alma en estado de gracia se ponía de rodilla casi para adorarla como si fuera dios y, y no lo es. Comentando esta divina transformación a base de la imagen de hierro candente, escribe con acierto el padre Ramier: Es verdad que en el hierro abrasado está la semejanza del fuego, mas no es tal que el más hábil pintor pueda reproducirla sirviéndose de los más vivos colores. Ella no puede resultar sino de la presencia y acción del mismo fuego. La presencia del fuego en, en la combustión del hierro son dos cosas distintas, pues esta es una manera de ser del hierro y aquí hay una relación del mismo con una sustancia extraña. Pero las dos cosas, por distintas que sean, son inseparables una de otra. cuando uno pone el fuego el hierro en el fuego, sí, es fuego y hierro al mismo tiempo. El fuego no puede estar unido al hierro sin abrazarle y la convicción del hierro no puede resultar sino de su unión con el fuego. Así, el alma justa posee en sí misma una santidad distinta del Espíritu Santo, mas ella es inseparable de la presencia del Espíritu Santo en esta alma, y por lo tanto es simplemente superior a la más elevada santidad que pudiera alcanzar un alma en la que no morase el Espíritu Santo. Esta última alma no podría ser divinizada sino moralmente por la semejanza de sus disposiciones con las de Dios. El cristiano, por contrario, es divinizado físicamente y en cierto, en cierto sentido sustancialmente, puesto que sin convertirse en una misma sustancia y una misma persona con Dios, posee en sí la sustancia de Dios. Recibe la comunicación de su, de su vida. Entonces, por ejemplo, un pagano, un pagano que practica las virtudes, y eh bien sí se, se acerca a algo, se, se, se prepara a recibir, pero no llega para nada a lo que es cristiano, ni al Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo, ni la caridad, ni la gracia en, en, su, en su alma. Eh, segunda finalidad de la presencia de Dios. La Santísima Trinidad inhabita nuestras almas para darnos la plena posesión de Dios y el goce, el goce fruitivo de las divinas eh, personas. Dos cosas se contienen en esta conclusión que vamos a examinar por separado para darnos la plena posesión de Dios. Decíamos hablar de la presencia divina de inmensidad, que en virtud de, su, de la misma, Dios estaba íntimamente presente en todas las cosas, incluso eh, en, todo, en todo, en toda la creación. Donde quiera que haya algo, Dios está, Dios está presente por su acto eh, creador lo que es por esencia por su presencia y por su poder potencia y sin embargo un ser que no tenga con dios otro contacto que el que proviene únicamente de esta presencia de inmensidad propiamente hablando no posee a dios puesto que ese tesoro infinito de la no le pertenece en modo alguno escuchamos nuevo el padre ramier entonces Dios es presente como, como creador, pero no le sirve al que está en pecado, no, no le sirve al que está eh, lejos de Dios por el pecado. Dios está presente por la gracia y esto sirve. Podemos imaginarnos a un hombre pobrísimo junto a un inmenso tesoro, sin que por estar próximo a él se haga rico, pues lo, lo que hace la riqueza no es la proximidad, sino la posesión del oro. Tal es la diferencia entre el alma justa y el alma del pecador. El pecador, el condenado mismo, tienen a su lado en sí mismo el bien infinito y sin embargo permanecen en su indigencia porque ese tesoro no les pertenece. Al paso que el cristiano en estado de gracia tiene en sí el Espíritu Santo y con él la plenitud de las gracias celestiales como un tesoro que le pertenece en propiedad. Y del cual puede usar cuando y como le pareciera. Entonces, el cristiano está de gracia, realmente posee Dios, y Dios se comunica a él mediante la gracia, la caridad. Mientras que el pagano, el que sea en pecado mortal, bueno, está en la, en la mano de Dios como su creador, pero Dios no le pertenece, está a su lado. Qué grande es la felicidad del cristiano, qué verdad bien entendida por nuestro entendimiento para ensanchar nuestro corazón. ¿Qué influjo en nuestra vida entera si la tuviéramos constantemente ante los ojos? La persuasión que tenemos de la presencia real del cuerpo de Jesucristo en el copón nos inspira el más profundo horror a la profanación de ese vaso de metal. ¿Qué horror tendríamos también a la menor profanación de nuestro cuerpo si no perdiéramos de vista este dogma de fe tan cierto? como el primero, a saber, la presencia real en nosotros del Espíritu Santo de Jesucristo. ¿Es por ventura el Divino Espíritu menos santo que la carne sagrada del hombre Dios? ¿O pensamos que da Él a la santidad de esos vasos de oro y templos materiales más importancia? Que alá de sus templos vivos y tabernáculos espirituales. Entonces, queridos hermanos, como realmente el cuerpo de Cristo con su sangre, alma y divinidad está presente en el sagrario y nos da horror cualquier profanación de la hostia consagrada, eh bien, eh, debería darnos horror cualquier profanación de nuestra alma, de nuestro cuerpo por pecado mortal. Mire lo que dice San Pablo. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. O no sabéis que... Esto Corintios, 1 Corintios 3, 16, 17. O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que por lo tanto no le pertenecéis. Ni, no os pertenecéis. 1 Corintios 6, 6, 19. Vos, pues, vosotros sois templos de Dios vivo. 2 Corintios 6, 16. Esto que, hermanos, realmente el cristiano en estado de gracia es templo del Espíritu Santo. Como ya lo dije, bien debemos vestirnos correctamente, cubrir nuestro cuerpo. Cubrir nuestro cuerpo. Una mujer, una muchacha católica, desde niña, debe siempre ser cubierta: las espaldas, los hombros, las rodillas. Jamás arriba de la horadía. Cuando una mujer está sentada, te ve con estos rodillas. Nada de estos pantalones de mezclillas sensuales, ni de estas licras pobrecitas que, de, que enseñan todo. Es, es gravísimo. Somos templos de, de Dios. Cuidado, cuidado. Nuestro cuerpo es más santo que el copón de, de oro que contiene la hostia consagrada. Somos. Mire lo que dice aquí. Maravilloso, ¿no? ¿Qué horror tendríamos también a la menor profanación de nuestro cuerpo si no perderíamos de vista este dogma de fe tan cierto como el primero, a saber, la presencia real de, en nosotros del Espíritu Santo de Jesucristo? Nada en efecto debería llamar, eh, llenar de tanto horror al cristiano como la posibilidad de perder este tesoro divino por el pecado mortal. Las mayores calamidades y desgracias que podamos imaginar en el plano puramente humano y temporal, enfermedades, calumnias, pérdida de todos los bienes materiales, muerte de los seres perdidos, queridos, etcétera, son cosas de juguete y de risa comparadas con la terrible catástrofe que representa para el alma un solo pecado mortal. Aquí la pérdida es absoluta y rigurosamente infinita. ¿Por qué? Porque el que pierde a Dios pierde todo, absolutamente todo. No hay mayor catástrofe en la vida de un cristiano que perder la gracia santificante, perder la presencia de Dios. También tenemos esa habitación de Dios en nosotros para darnos el goce fruitivo de, los, de las divinas personas. Por más que asombre leerlo, es esta una de, de las finalidades más entrañables de la divina habitación de nuestras almas. El príncipe de los teólogos, Santo Tomás de Aquino, escribe en su suma teológica estas sorprendentes palabras, primera parte 43, artículo 3. No se dice que poseemos sino aquello de que libremente podemos usar y disfrutar. Ahora bien, solo por la gracia santificante tenemos la potestad de disfrutar de la persona divina. Nadie gozará de Dios si no vive en gracia santificante. Con la solo por la gracia santificante tenemos la potestad de disfrutar de la persona divina, por lo don de la gracia santificante es perfeccionada a la criatura racional no solo para usar libremente de aquel don creado, sino para gozar de la misma persona divina. Los místicos experimentales han comprobado en la práctica la profunda realidad de estas palabras. Santa Catarina de Siena, Santa Teresa, eh, San Juan de la Cruz, Santa Isabel de la Trinidad y otros muchos hablan de experiencias trinitarias inefables. Viven una, un, un mar de amor. Sus des, descripciones desconciertan a veces a los teólogos especulativos demasiado aficionados quizás a medir la creencia de Dios con la cortedad de la pobre razón humana aún iluminada por la fe. Qué dice Santa Teresa? Santa Teresa dice: quiere quiere ya nuestro bon, buen Dios quitarle la escama de los ojos y que vea y entienda algo de la merced que le hace, aunque es por una manera e, e, extraña a medida e, metida en aquella morada por visión intelectual. Por cierto, por, por cierta manera de reprensión de la verdad se le muestra la a todas tres personas con la inflamación que primero viene a su espíritu a manera de una nube de grandísima claridad y estas personas distintas por una noticia amable que se da al alma entiende con grandísima verdad ser todas tres personas una sustancia y un poder y un saber y un solo Dios de manera que lo que tenemos por fe ahí lo entendemos el alma, podemos decir por vista, aunque no es vista con los ojos del cuerpo ni del alma, porque no es visión imaginaria. Ahí se la comunican todas tres personas y la hablan y la dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio, que dijo el Señor, que vendrían él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma y que le ama y guarda, quien le ama y guarda sus mandamientos. Oh valga Dios, dice Santa Teresa, cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas a entender por esta manera cuán verdaderas son, y cada día se espanta más esta alma porque nunca más le parece se fueron con ella, sino que no trámite ve, de la manera que queda dicho, que están en lo interior de su alma, en lo muy muy Interior en una cosa muy honda que no sabe decir cómo es porque no tiene letra sino en sí esta divina compañía. Entonces aquí Santa Teresa es que tuvo la experiencia, Santa Teresa, de realmente Dios vive en el alma. Del justo que vive en estado de gracia. Y hasta sienten delicias, delicias maravillosas. Pero cuidado, también el demonio puede, puede producir sobre los sentidos unas cosas así y se hacerse pasar por el Espíritu Santo actualmente en, la, en, la, eh, en las sectas. También San Juan de la Cruz habla de este tema y Sol Isabel de la Trinidad dice: He aquí como yo entiendo ser. La causa de Dios viviendo en el seno de la tranquila Trinidad, en mi abismo interior, en esta fortaleza inexpugnable del santo recogimiento de que habla San Juan de la Cruz. David hablaba, anhela mi alma y desfallece en los atrios del Señor. Me parece que esta debe ser la actitud de toda alma que se recoge en sus atrios interiores para contemplar ahí a su Dios y poseerse en contacto estrecho con Él, etc., esta es, en toda su sublime grandeza, una de las finalidades más entrañables de la inhabitación trinitaria en las almas. Darnos una experiencia inefable del gran misterio trinitario a manera de pregusto y anticipo de la bienestar eterna. ¿Por qué pecamos? Porque no tenemos este gusto, este gusto de la presencia de Dios. Porque muchas veces estamos muy lejos, aunque vivamos en gracia. Por eso, queridos hermanos, hace falta más oración, más recogimiento, más penitencia, más y levantar nuestra alma hacia Dios nuestro Señor. Las personas divinas se en entretengan al alma para que gocemos de ella según la asombrosa, asombrosa terminología de Santo Tomás de Aquino plenamente comprobada en la práctica por los místicos experimentales. Aunque esta inefable experiencia constituye sin duda alguna el grado más elevado y sublime de la unión mística con Dios, no representa sin embargo un favor de tipo extraordinario a la manera de las gracias gratis datas. Entra, por el contrario, en el desarrollo normal de la gracia santificante y todos los cristianos están llamados a estas alturas. Y a ellas llegarían efectivamente si fueran perfectamente fieles a la gracia y no paralizaran con sus continuas resistencias la acción santificadora progresiva del Espíritu Santo. Escuchemos otra vez Santa Teresa que habla claramente. Mirad que convida el Señor a todos, pues es la misma verdad, no hay que dudar. Si no fuera general este convite, no nos llamará el Señor a todos. Aunque nos llamara, no dijera que yo os daré a beber, beber agua espiritual. Pudiera decir, venid todos, que en fin no perderé, no pierdes nada. Y a los que a mí me pareciera, yo los daré de beber. No dijo eso, dijo, ven a todos. Mas como dijo sin esta condición a todos, tengo por cierto que a todos los que no se quedaren en el camino, no les faltará esta agua viva. Vale la pena, pues, hacer de nuestra parte todo cuanto podamos para disponernos, con la gracia de Dios, a gozar aún en este mundo de esta inefable experiencia trinitaria. Lo me, los medios más importantes para disponernos allá son la fe viva, la caridad ardiente y recogimiento profundo y actos fervientes de adoración de las divinas personas inhabitantes en nuestras almas. Y no olvidemos, Dios comunica su gracia mediante los santos eh, sacramentos. Son sacramentos que de, como canales de la transmisión de la vida divina en nosotros. Porque, hermanos, Dios llama a todos a la santidad, pero por gracia somos sordos, apenas vivimos. Bien, pidamos al Señor aumento de fe, ¿eh? fe viva, caridad ardiente, recogimiento, obras de caridad, ...actos sirvientes de adoración al Señor y hacer todo su posible para no hacer ningún pecado venial deliberado. ¿eh? ningún pecado de genial de, deliberado. Eh, concluyo con una nota eh, digamos de apologética, cuidado hijitos, o sea, el demonio puede actuar sobre los cuerpos, las imaginaciones, las visiones, los nervios, hacer sentir muchas cosas bonitas y hacerse pasar por el Espíritu Santo, como dice eh, San Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 11, 13, 14, se hace pasar por un ángel de luz, ángel de luz para, para engañar fuera de la Iglesia Católica, fuera de los sacramentos eh, que Cristo nos ha Dejado, no se comunica la gracia así. Hace falta el bautismo, hace falta la confesión, hace falta la comunión, hace falta la confirmación, hace falta el matrimonio cristiano, hace falta vivir en gracia de Dios. Y anima a todos que los hermanos, eh, los que no se confiesan hace tiempo, confiésense cuanto antes. Esperemos que, que se abran las iglesias ya, debido a esta peste de 2020, ¿no? Eh, confesarse, comulgar, los que no se han casado por la iglesia casarse por la iglesia o separarse si no quieren casarse, eh, los que por gracia fracasaron su matrimonio no ir juntarse y no escuchan esos diablitos de cara humana eh, vuelva a hacer tu vida, no quede solo o sola, no, 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 el matrimonio es para siempre y mientras vive el esposo la esposa aunque separados son esposos tienen que hacer todo lo posible para reconciliarse les aconsejo de Acudir también a la Virgen Santísima, nuestra Madre, rezar su Santo Rosario. Uno, dos, tres, cuatro, mejor rezar cada día el Santo eh, el Rosario, el Padre Nuestro. Vivir en gracias a Dios, si tienen en sus casas cosas de brujería, hechicería, eh, ídolos paganos de, de, del lugar de turismo, te destruí todo esto porque eso también atrae el influjo del maligno. Nunca dejarse imponer manos eh, en las sectas en ningún lugar, incluso los carismáticos tomaron eso de los protestantes. Cuidado. En el año 1967, dos eh, norteamericanos católicos fueron, eh, bueno, pedir mendigar, imposición. De manos, una secta llamada pentecostal que tiene un, ri, un, un, ri, un rito que no es católico, que no es cristiano. Cuidado, eh, esta gente que recibió esta imposición de manos habló lengua, se desmayó, etcétera, e hicieron lo mismo con otros. De ahí vienen los carismáticos llamados católicos. Lo bueno que tiene su maestro, lo malo viene de los protestantes, no dejarse imponer ninguna mano por nadie y nunca imponer ninguna mano a nadie también. Cuidado, eso no es un juego, es algo muy, muy, eh, muy peligroso. Queridos hermanos, para conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo de suscribirse a nuestro canal que se llama Catecismo Católico Tradicional. Catecismo Católico Tradicional y demos la fe de la Iglesia eh, sin ninguna concesión a la ideología actual de modernismo liberalismo dentro de la misma Iglesia. La fe no cambia, por lo tanto seguimos la fe de todos santos y papas. Que Dios los cuide, la Virgen María llena de gracia nos guarde en la gracia de Dios. Amén. Deo Patri sit gloria, et filio quia mortuis, surrex it ac paraclito, in seculorum secula. Amen.